Thank you.
Thank you.
Para el señor Chin, que por acá nos invitó unos bols y ya por ahí ya trajeron, y aquí la banda le complació por ahí una bonita canción, El Muchacho Alegre. Thank you.
Bueno, pues ya en estos momentos, ya por acá ya están preparando por ahí la rica, el rico mole de carne de puerco que por aquí se le estará ofreciendo a la gente. Por aquí en la casa del carguero de la imagen de San Juan Bautista, por ahí el niño Rosalío Silva Ramos, ya por aquí se le estará ofreciendo por acá un rico mole de carne de puerco.
Pidiéndoles intercesión en nuestra comunidad, pidiéndole que nos mande un buen temporal. Vayamos al encuentro del Señor. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén.
Hasta no respondemos todos. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacará agua con gozo de la fuente de salvación. Invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas y proclamen que su nombre es sublime. Todos. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Alaben al Señor, porque sus promesas anúncianlas a toda la tierra. Griten de jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. De pie. Te fue anunciado de parte del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, que puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En esta mañana, ¿qué es lo que nos convoca?
¿Por qué, mis? A ver, díganme. ¿Por qué? Porque tienen sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pidieron mis abecarreras? Sí, sin vergüenza, ¿por qué? No es porque vamos a iniciar el mes de junio y que se celebra el 24 de junio. Día de San Juan. ¿Qué tiene que ver el Evangelio y la fiesta de hoy con aquí los cuates San Juan? Es la visitación de María Santísima, la Virgen María, a Isabel. ¿Quién era Isabel? Pues nada, ni más ni menos que la mamá de San Juan. Isabel y Zacarías eran muy grandes de edad. Ese evangelio lo vamos a escuchar el día de la fiesta. Y le pedían a Dios que tuvieran ¿un qué? Un hijo. ¿Por qué un matrimonio se ve realizado? En los hijos. Dios, por medio de un ángel, visitó a Zacarías. Él era sacerdote del templo de Jerusalén cuando estaba ofreciendo incienso. Y Zacarías no creyó. Y porque no creyó que iba a pasar eso, Dios le dijo: durante el tiempo que esté tu esposa embarazada, vas a quedar mal. Hasta que el niño nace, se le suelta la traba de la lengua y comienza a decir un cántico de alabanza a Dios. Pero en ese tiempo en que Isabel, mamá de San Juan, está embarazada, María también no está, porque cuando el ángel le dice a María, vas a engendrar un hijo, le dice, ahí tienes a tu prima Isabel, que ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril. Le dice, María, hágase en mí según tu palabra. Y ella, estando también embarazada, se va caminando a las montañas de Judea. El pueblo donde vivían se llama Arín Karel. Ahí, imaginen, una mujer en ese tiempo, ¿en qué creen que se fue? No había autobús, no había carros, y como no eran mucho dinero, no tenían ni caballos, a lo mejor un burro. ¿Cómo se fue María? Caminando. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, salimos de nuestra comodidad y salimos al encuentro y la necesidad del otro. María no es una mujer en el sexto mes, ¿qué puede hacer ya? Ya ni se pueden agachar, ¿sí o no? Ya se les dificulta todo porque pues, la panza y luego una mamá primeriza y luego ya era una persona grande, o sea, se le juntó todo. María va a ver a su prima para ponerse al servicio. Debemos de aprender eso, ser serviciales unos con otros. La comunidad aquí es muy unida, pero hay que unirnos también para cosas buenas. Es bien fácil unirse para hacer desastres. Y hay razones justas para tomar la carretera porque tengo esa razón. Está muy bien. Pero por otras razones más justas también nos unimos. Hay que salir de nuestra comodidad. María fue con Isabel y estuvo ahí hasta que el niño nació. San Juan es un ejemplo de sencillez, de humildad también. Porque se le llama el precursor. Él preparó el camino. ¿Para que llegara aquí? Para que llegara Jesús. A veces nos gusta mucho que se nos reconozca. Somos un amigo de tal familia. Mis abuelos fueron tales. Hasta si regalo una banca para la plaza le pongo el nombre. Y Juan preparó el camino para el Salvador y él disminuyó, es decir, él desapareció. Y él murió el 24 de junio, celebramos su martirio. Él lo degollaron porque él dio testimonio de su fe. San Juan es un gran ejemplo y es muy querido en todas las comunidades de aquí, de la sierra, de la cañada. Sobran parroquias y capillas que están en su honor. Aprendamos a ser como él, ejemplo de sencillez,
de humildad, pero también de fortaleza y de decir las cosas directo. A veces, cuando queremos corregir a alguien, nos vamos por las orillitas. Juan era muy directo. Directo, como iba la palabra. Cuando se trataba de hacer que alguien cambiara. Y el Señor nos invita a también nosotros ser como María de la Visitación, ser serviciales con los demás y seguir el ejemplo de San Juan Bautista. Digamos todos, y así sea. Pónganse de pie, por favor. Presentemos a Dios Padre bueno nuestras peticiones y súplicas por la intercesión de San Juan Bautista. Digamos después de cada petición, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Digamos por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos en estas próximas elecciones para que el Espíritu Santo nos ilumine, tener dirigente que responda a las necesidades que hay en nuestro país, en nuestros municipios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos los enfermos, por quienes cuidan de ellos, por los que trabajan en los hospitales, por el personal médico. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por los cargueros este año de la imagen de San Juan, por sus necesidades, por sus peticiones. Oremos. Te lo pedimos, Señor. En un momento de silencio, presenta al Señor tu intención particular de esta manera. Atiende, Dios Padre bueno, las súplicas que ponemos sobre este altar, las que suban como incienso a tu presencia, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, presentamos nuestras ofrendas. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, pónganse de pie, por favor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Javier y Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Juan Bautista, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que llegados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Oremos. Dios nuestro, que la Iglesia proclame tu grandeza, porque haces cosas grandes en tus fieles, y así como Juan Bautista se alegró al sentir la presencia oculta de tu Hijo, haz que tu pueblo pueda reconocer siempre con alegría en ese sacramento el mismo Cristo viviente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinen por favor su cabeza para recibir la bendición. Después de cada oración digamos: amén. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, porque merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Amén. Y que a todos ustedes que han de reunir, se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios. Que todos tengan una excelente tarde y un excelente inicio de mes. Thank you.
Thank you.
Bautista, después de dar el recorrido, ya llegamos por aquí a la casa del carguero de la imagen de San Juan Bautista, por ahí el niño Rosalío Silva Ramos. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank
We'll be right back.
pues en estos momentos vinieron por acá a traerle las mañanitas a los niños dioses. Por acá el carguero de la imagen de San Juan Bautista, el niño Rosalío Silva Ramos. Que aquí se le está obsequiando a la abuelita del carguero. ¿Por parte de quiénes? ¿Por parte de quiénes son los regalos? Por parte de mi hijo, Gabriel Silva Molina. Ella es la madrina, la confirmada. Ah, y la madrina le está regalando acá unos bonitos obsequios a ustedes.
Thank you.
Thank you.
Este obsequio que aquí se le estará dando a la abuelita del carguero, ¿por parte de quién es? Era por parte de mi hermano Mateo Pérez. Que descanse en paz, que vea dijo que iba a dar el desayuno ahora. Pero no pudo hacer eso, pero aquí le mandan el dinero. Y su esposa pues sea Gabriela Tena, de parte de sus hijos y por parte de mi hermano Mateo Pérez. Y le va a poner a la mamá del carguero 2,000 y 2,000 al carguero, a su hijo. Comen para cumba, para no manches con la mancha. Mateo Pérez, Mateo Pérez, Mateo Pérez.
Señor, y mi fe en este nombre.